No estoy. ¡Hijo puta! Vale, no. Oro. Pero... cosa mía de estar en el mismo sitio. No, no está en el mismo sitio. Ojalá esté en el mismo sitio. No pasa nada. No pasa nada. Me ha pillado desprevenido. Como que he guardado... Me lo apunto. Para cada vez que pase una zona chunga. Ves, si cuando no te pillan en marcha este viejo tren desprevenido. Vale, tren conectado. Voy a buscar los controles y a ver si se mueve. Oh, tío, suelta esto. Tienes uno enfrente. He visto un bicho. He visto un bicho gordo. Veo muchos bichos gordos. Una polla. Pero como una olla. Una polla como una olla. Una polla como una olla. Una polla como una olla. Joder.
Vaya. Bueno, técnicamente ha funcionado. Técnicamente ha funcionado. Ignora el dolor. No estás muerto. No te pares. William, ¿me recibes? Si estás en la Quinta Avenida, el State Building debería estar cerca. Vale. Ha llegado con éxito a su destino. Siguiente parada, costillas rotas. Hola. Vaya. Con esto no contaba yo. ¿Dónde está? ¿Dónde está su mierda? ¿Dónde está el trozo de mierda? Hola. No. Míralo. Ya no hay. Abajo, que me sale rentable, tío. Bueno, lo he cogido sin querer. Hay mucha vida aquí y yo he perdido muy poca, ¿eh? ¿Aquí? ¿Dónde coño tengo que ir? Llegar al State Building. Al tron. ¿Eres tú? Sí. Hola, pero... Bretón. ¿Vienes a vértelas con el anciano? Una polla. Doy por hecho que a esto no le hago daño. Quiero decir, si le meto tiros no le hago daño, ¿no? Bien. Debería poner. Deberían ser aceptables en la parte superior del edificio. Anya,
cada segundo es glorioso. Modo berserker. Modo berserker. Me gusta esto de que no te obliguen a matar a todos. Hola. ¿Qué coño eres tú, Blanquito? Calma. Primero permíteme dejar completamente claro que no soy nazi. ¿Qué has dicho? ¿Que eres nazi? No soy nazi, no soy nazi, ¿vale? Pues si no eres un fascista nazi, entonces eres de color o un desviado. Y como no eres de color, intentas pasar por desviado. ¿Crees que lo es, hermana Grace? No. Esperad. No soy un desviado, no. Dios, te lo dije, puto nazi. Joder. ¡Cabrazo! Voy a repetirlo. No soy un puto nazi. ¡Eh! O sueltas ahora Super Speech y lo dejas aquí. O te pondré esta granada tan dentro del culo que bailaré y cantaré mientras tus entrañas gotean desde lo alto del techo. ¿Entendido, tío? Mire, no tengo tiempo para tonterías. Hemos intentado contactar con vuestro grupo. Estamos organizando una revolución en América. ¿Quién es? El Círculo de Greyshaw. Especie, escolta a este cabronazo hasta la casa y dale una comida caliente. Le pondré el seguro. ¡Joder! ¡Al cubierto! Tranqui, hombre. Es falsa. ¡Qué sentido del humor! ¡Tío, me aplastas! Es chili, ¿ok? Es la receta de papá, pero no hay cuchara. Gracias. Hijo de puta. ¿Valla para pollos? ¿Allá para? Es mi jaula de Faraday. ¿Lo pillas? Evita que la conspiración alienígena nazi nos encuentre. Oh. Casi me mata el puto William Blaskovich. ¡Joder! ¿Te importa? Estabas cuando la bomba. Así es. Sobreviví porque cuando estalló me encontraba bajo tierra. Cuando salí, la ciudad parecía una visión del infierno de Dante. Recuerdo a los heridos que vagaban entre el humo. Recuerdo los gritos a través de los edificios derruidos, como espectros aullantes. Recuerdo a una madre con su hijo. El niño se había quedado ciego y tropezaba en ese caos mientras llamaba a su madre. Tenía los brazos extendidos. El calor de la bomba había derretido la piel de sus bracitos. Y parecía que llevase una camisa dos tallas más grande. Recuerdo a su madre, intentando llegar hasta él. Se arrastraba porque había perdido la mitad de su cuerpo. ¿Qué se piensa en un momento así? Cuando es que has perdido cuanto amas. ¿Qué se piensa en un momento así, eh? Joder. Eso dejará marca. Fueron unos monstruos. Monstruos no.
Hombres. Te acompaño en el sentimiento, Blaskovich. Aunque hablé poco con Caroline, me pareció una gran mujer. Tenía muchas pelotas. Pelotas. ¿Por qué siempre se usa pelotas como una maldita definición predeterminada del valor? Son algo pequeño y delicado. Y están todo el tiempo quietas dentro de su diminuto y cómodo envoltorio arrugado de piel. Joder. Es un misterio. No, lo que no es un misterio es el dulce néctar que producen. Sí, yo tengo un par de niños en camino. ¿Qué mono? Es niña. Oh, lo siento. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué pasa, Spessy? Cerdos, muchos por las escaleras, un puto ejército. Joder, trae. Nos han encontrado. Dame el bebé. Bueno, ¿algún plan de huida, señor Blaskovich? Anya, necesitamos evacuación. Comprendido, William. Dios. Envío a Haas 1 y Haas 2 para la evacuación inmediata. Bien, id al tejado. Retendré a los nazis mientras llegan. Hermanos y hermanas, escuchad. Que todo el mundo suba al tejado. ¡Ya! ¡Nos marchamos! ¡Llevad cuanto podáis cargar! ¡Daos prisa, gente! ¡Vamos, vamos! ¡Coged todo! ¿Todo bien? Asegúrate de que lográis escapar. ¡Venga! ¡Venid a por mí! ¡Cerdos fascistas nazis blancos! La primera vez la voy a palmar porque estoy buscando una zona buena para sobrevivir. Quiero buscar una zona buena para sobrevivir. Voy a subir arriba. Arriba, 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 arriba. Es que tiene que haber una zona con vida porque... Coño, esta es la mejor zona. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Bueno, he cogido vida, no quería coger vida. What the fuck, ¿qué acaba de pasar? No estás muerto, está durmiendo. Durmiendo. Cierto, cierto. ¿Ves? Sabía yo que... ¿Para qué he visto 50 de...? Ah, ya lo cogí. Coge lo máximo posible. Bro, esto es un puto desmadre. Creo que es... Sí, va a ser mejor, ¿eh? Con lo otro puedo llevar más munición. Sí. A ver. Sí, aquí abajo hay un montón de cosas. Voy a bajar abajo. ¿Abajo qué hay? En la jaula esta. Anti-ovnis, anti-todo. Coge lo máximo posible. Vale. Y cagando hostias. Hola. No hay nada. No hay nada. Thank you.
Me gusta eso, ¿eh? ¡Coño! Un diente humano tiene 36 calorías. ¿Por qué cojones has buscado eso? De hecho, no sé si quiero saber por qué has buscado eso. Ahora sí que lo he hecho bien, joder. La madre que lo parió. Venga, chao. Vale, ya muerto. La madre que... Vale, hemos evacuado a todos del tejado. Salta a bordo, Blasco. Claro, mira, otro ángel. No sé qué ha pasado. Yo he visto muerte y destrucción solo. Tienes una pequeña Z. Tú lo eres, Abby. Claro. Una pequeña Grey. La Grey pequeñita. Hay que arreglar las cosas, Grace. Devolver el espíritu de lucha al pueblo americano. Iniciar una revolución. Mierda. Hemos luchado cada día. Joder, Blaskovich. La América blanca... Ha hecho las maletas y se ha rendido. Creo que ya no tiene ganas de combatir más. No, hacen lo que el puto Führer les dice que hagan. Tonterías. Quieren luchar contra los nazis igual que nosotros. Solo necesitan que les digan cómo. ¿Sabes quién manda en el sur desde que los nazis llegaron? El puto Ku Klux Klan. ¿Tengo razón? Así es. Dime, ¿qué harás? ¿Irás a cogerles de la mano? ¿Tender puentes y a persuadir para que se unan a nuestra causa? Despierta ya, Blaskovich. Olvídate de los traidores. Céntrate en los de abajo. Mira, estoy en las últimas. No sé cuánto tiempo me queda. Ni siquiera puedo permanecer en pie sin ayuda. Los hay peor. Quizás tengas razón. Y los americanos se hayan acostumbrado a la tiranía. Y quizás los nazis sigan mandando después de que yo la palme. Grey siempre tiene razón, hermano. Lo aprendí a las malas. No lo sé. Pero dejar a los americanos sin libertad es jugar con fuego. Y pretendo echar gasolina. Deben saber que no tienen por qué aguantar más. Y lo sabrán aunque eso sea lo último que haga. ¿Ves? A eso me refiero, Blaskovich. ¿Quieres aterrorizar a los nazis? ¿Darles fuerte y que todos lo vean? ¿Quieres causar un verdadero estropicio? Pues soy la mujer apropiada. Así que si aún tienes capacidad y ganas para matar nazis, tienes suerte. Tengo un plan que conmocionará a toda la nación. ¡Ah, joder! ¿Puedo volver a casa, Roswell? ¡Claro que sí! ¿Qué piensas de este Smith? Bien. Creo que ya te tengo, mi pequeño Gojim. ¿Sos? No lo sé, Maxelle. ¿Aquí es donde se toman las decisiones? ¿Dónde hay un sitio cerca para dormir? Este parece libre. ¡Super Space! Inglés. Necesito un nuevo hogar para mi gente. Enchufes, acceso a la radio y un baño. ¿Vale? Por favor. ¿Cómo?
Por favor, si pides algo, di por favor y no me llames interés. Vas a plantarme cara, cabronazo, a hacer tu trabajo, porque a mí me valen las dos. Da igual, no tengo ningún control sobre esta cosa. Me alegra ser útil. ¿Sí, jefa? Dormiremos aquí. Oh, claro, hermana. Vale. Escuchad, hermanos y hermanas. Este inglés tiquismiquis os dirá dónde instalaros. Quiero que os busquéis un sitio para dormir y conozcáis a la tripulación. No deis por saco, pero tampoco aguantéis nada. Joder. Como ha dicho esta amable dama, seguidme. ¿Hay nucleares a bordo? Sí, las hay. Tenemos almacenadas cabezas nucleares abajo, en la sección F. Tenemos que echarle el guante a uno. Pero hemos vuelto a sellar la entrada a esa sección, porque se ha inundado desde el ataque. Blaskovich, ¿sabes nadar? Lo pillo. Nena, esto no está mal. ¿Qué coño es esto? He preguntado, ¿qué coño es esto? ¿Esto que tengo aquí es un inodoro que funciona? Sí, sí, este inodoro puede deshacerse de todo tipo de residuos. Heces, orina, vómito, lo que sea. Si con eso se refiere al papel higiénico, sí, sí. Claro que tenemos que racionar las existencias un poco. Pero ahí dentro hay papel. Dios, oh Dios mío, sí, oh mi sí. Buen Dios, un inodoro que funciona perfectamente. No pensé que llegase nunca este día. Solo que, vale, voy a estar un rato ahí dentro.